Tiempo dedicado a nosotras, para actualizarnos, para entretenernos, para enfocarnos en los temas más importantes, para conocer todo lo que pasa y lo que nos motiva, para vos y para todas. Aquí comienza Mujeres. Mujeres. Con la conducción de María Rosa Jereis. Un tiempo para dedicarnos a todas las mujeres y a la familia, para acompañarte en tu día a día. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, ¿eh? Bienvenidos. Feliz. Feliz de volvernos a encontrar, por supuesto, aquí en nuestra casa. Mire qué belleza, cómo te recibo hoy en nuestro nuevo lugarcito que tenemos hoy aquí en Televisora Regional Unimar. Feliz, ¿eh? Muy, pero muy feliz. Como siempre, a ver, estamos ahí. ¿A dónde estamos? Muy bien. Ahí estamos. Bueno, aquí estamos nuevamente. Nuevo año, nueva casa, pero muy contentas, muy, pero muy felices de estar. Este año con un cambio tremendo, porque este año nos vamos a cuidar, nos vamos a querer y vamos a compartir con vos todo lo que te puede interesar. No nos vamos a dejar para último momento, no vamos a decir después, después, después. No, ahora nos vamos a cuidar, nos vamos a querer y este espacio te va a brindar todo eso que vos querés saber. Así que hoy comenzamos un día muy especial, este miércoles, estos días miércoles aquí, siempre con vos. Las quiero muchísimo, gracias a todas ustedes. Tengo gente en el estudio que siempre me viene a acompañar. Por supuesto voy a empezar a agradecer porque, a ver, somos muchos los que estamos aquí para que esto sea posible. Y voy a leer porque, viste, comienzo nuevamente y estoy, viste, como que todavía me falta ambientarme un poquito. Así que vos me vas a perdonar. Pero comenzamos con esto. ¿A quién vamos a agradecer primero? A Televisora Regional Unimar, que nos dio este hermoso lugar que tenemos ahora, este hermoso comedor. No tenemos sillones ahora, pero sí, ahí estás, ¿eh, Víctor? Bueno, pero sí, por supuesto, claro, muy bien, ahí estoy. ¿A quién agradezco en Televisora Regional Unimar? Ah, por supuesto, a José Luis Bocio, que está ahí con las cámaras, ahí están los chicos. A Víctor Rópolo y Nicolás Irusta en controles. Ahí está, querido Nicolás. Buenas, ¿cómo le va? ¿Me extrañaron? Seguro. Me extrañaron. Bueno, claro que sí. Es que ya llegaron también las mujercitas, pero qué lindo. Cuánta gente que quiero. Pero qué lindo. Usted no sabe, señora. Señor, qué alegría tengo yo hoy, este comienzo tan querido que tengo para compartir. ¿A quién también? ¿A dónde está Jessy? A Jessy, por supuesto, Jessica Rinaudo, ella es la que me va a acompañar. Por supuesto, es nuestra productora este año. Hola Jessy, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Está ahí, bueno, por supuesto. También tengo que agradecer a mucha gente. Por supuesto, ¿a quién está? Sandrita Berto, como todos los años, haciéndonos el aguante. Gracias, Sandra. Gracias. Ella en fotografía, ¿viste que me saca linda? ¿Cómo estoy? ¿Bien? Muy bien. Y ahora sí, tengo que llamar a una amiga. ¿Qué? Me emociono, ¿viste? Primer programa. Laurita Lamberti de Narcisa, bienvenida, gracias. Amor mío. ¿Cómo gracias, le va? Gracias, gracias. ¿Nos podemos besar con...? Sí. No podemos besar. No, porque se chocamos. Sí, ay, porque chocamos los micrófonos. Sí, gracias, bueno, Mari. Ella es la encargada del luquete. Allá vamos a mirar el luquete del día de hoy. Mire, señora, ¿cómo me puso la ¿querés que te presente? Ay, sí, a ver, diga. Bueno, María Rosa, en el día de hoy, nos muestra un twin... Un twinset sublimado, artesanal, es exclusivo. Qué lindo. Largo, con picos. Pero mire, qué elegancia. Una remerita. Mire qué flaquita. Que sigue con los mismos, sí, sigue con el mismo diseño.
parece. Venga. Bueno, ya que usted me dejó así linda, quiero que diga algo. Yo te quiero agradecer este nuevo año que estamos juntas, pero que también vamos a invitar a nuestras amigas que están ahí a la noche de... La noche de las promos, la segunda edición. Trabajamos juntas con María Rosa. Bueno, Salsa Timba, Viejo Bar. Bueno, y muchas chicas, señoras de todas las edades nos van a desfilar el sábado. Y Viejo Bar, ¿dije Viejo Bar? Sí, lo dije. Es el sábado 13 a las 21:30 salimos del Viejo Bar y nos vamos a la calle. Así que bueno, espero nos acompañe el tiempo y bueno. Y ahí vamos a estar. Laurita, como siempre, gracias. Bueno, muchos éxitos en tu programa. Gracias, amor mío. Por poder acompañarte otro año. Bien, ahí estamos con Laurita que nos vino a ver un ratitito porque estamos súper apurados. Hoy vamos a ver cómo sale el programa del día de hoy. Pero te quiero decir que todavía faltás vos. Mirá que yo te invité, vos tenés que anotarte para venir al programa a hablar de estos temas que nos interesan. Y mucho, Bueno, también quiero mostrar, si usted, Víctor, me acompaña, puede ser los zapatitos de Valquiria. Mire qué belleza que tengo puesto hoy, Una belleza realmente. ¿Se ven? ¿Sí? Vamos a mostrar el taco. El taquito, mire cómo brilla el taquito. Hermoso, Valquiria, mis amigas. Jessy, besitos, gracias, También por estar. Maquillaje, hoy estoy maquillada. Ojo, Víctor, con las arruguitas. No dice. Bueno, ¿con quién? Con Julieta Biasotti, que hoy vino hasta la radio, me maquilló y me dejó así, tan linda. ¿Vio? ¿Soy linda? Sí, por supuesto. Y también el peinado de mi querida amiga Rosalía Díaz, que esta mañana, usted no sabe, a las 8 de la mañana yo me estaba peinando para vos. También, gracias. Y no podía faltar Florería Santa Rita, que la verdad que muy lindas las flores del día de hoy, que Víctor se va a ir a visitar nuestro rinconcito. Ahí, Adrianita Brex, gracias. Gracias. Tenemos muchísimos premios para vos, como siempre. Hoy estamos todavía medios como fríos, ¿viste? Como el primer día de que vos vas a clase y estás ahí, que estás en el primer día. Tengo que agradecer también a todos, ¿no? A todos, ahí están las... Ay, también, ¿sabe qué? Usted manda el mensajito al 15-54-0204 y está Amelia Gómez ahí. Anotando, ella, ojo, con lo que le mandaste ahí, está anotando todo. Va llegando más gente en este primer día y la verdad que, por supuesto, Niti, besito, gracias, siempre acompañándome usted ahí, Bueno, a Gisela, a Valeria, a Morena, ay, a Lucía, y hay un señor ahí atrás que está sentadito, escondido, que es Mateo. Y también hay otro señor que me puso la plaquita acá. Mira, tenemos puerta. Está ahí sentadito también a usted. Me mandaron el nombre a último momento de usted. Divino, mira cómo nos dejó la puertita que vamos a abrir. Porque hoy es todo novedoso. Vamos a abrir la puerta y ahí vos vas a descubrir. A ver, ¿qué vas a descubrir? ¿Quién va a venir a visitarnos? Va a ser sorpresa. Te digo, el tema de hoy, presión arterial. No mires para allá ni mires para allá. Vamos a hablar en serio, A cuidarse. Esa es la consigna del día de hoy. A ver, ahora me faltan mis mujercitas. ¿Qué va a hacer? ¿No tienen el micrófono? Ellas dos. Van a la mesa. Vengan. Vamos. Ay, qué lindas que están. ¿Cómo les va? Bien, pasen nomás, chicas, se sientan un minutito y le vamos a contar a la gente qué va a ser Mujercita este año. A ver. Bueno, nosotros vamos a hacer diferentes actividades y bueno, que es sorpresa y que no se lo pueden perder porque nos vamos a divertir un montón.
Bueno, le contamos porque no saben de qué se trata. Esto va a ser ¿cuándo? El último miércoles de cada mes. ¿Y usted qué dice, Morena? ¿Ya preparó todo? Sí. Está en que no sabe. Mis queridas mujercitas, Dios señora, qué grandes que están, ¿no? Ya esta chica me parece que me van a hacer ruchar el piso. ¿Usted qué dice? Allá, ¿qué dicen ustedes? Que sí, ¿eh? Ellas van a ser las futuras mujercitas aquí en Televisora Regional Unimar. Bueno, ahora vienen los premios. Ustedes me van a ayudar con los premios, ¿sí? Sí. Viste que ando con muchos machetes hoy porque no me puedo todavía habituar cómo vamos a hacer el programa, pero realmente el cambio, ¿vio qué lindo? ¿Le gustó cómo está todo? Sí. Perfecto. La palabrita, ¿ustedes la saben? No. ¿Ustedes saben que yo tampoco? ¡Qué problema! Sí, ahí me apunta. La palabrita del día de hoy es feliz. Es como yo me siento hoy en este primer programa. Feliz es la palabrita 15-54-02-04. ¿Qué tenemos? Mira, mucho. Podemos venir para aquí, ¿sí? Narcisa, por supuesto, nos acompaña. Yo puse ahí, me puse la remerita de Narcisa, vos vieras qué linda que es, talle como para nosotras, Así que podés participar, 15-54-02-04, la palabra feliz. ¿Qué más? Mira la gente de Luz y Luz de Luna. Ellos son de las microemprendedoras que están en la plaza, que van a estar el día domingo. El día domingo, llegate. No sabés lo que hay aquí, no lo viste todavía, ya lo vamos a sacar y después lo vamos a enfocar, por supuesto. Tenemos dos libros muy interesantes con muchísimas recetas, porque hoy vamos a hablar de salud y si hablamos de salud, no puedo decir quién me regaló estos libros hasta que no la presente. Así que, atención, quédate ahí. Otra cosita más que tenemos, si yo te muestro lo que hay adentro, hasta ustedes van a participar, miren lo que le digo. Miren, ojo con los brillos, Ojo, miren. Valquiria, nuestras amigas, sí, aquí, mirá lo que es, una belleza. Ya saben todos los regalitos que tenemos hoy para vos, que estás ahí, Bueno, ¿y qué más me falta? ¿La palabrita? ¿De nuevo? ¡Feliz! ¡Feliz! ¿Cómo estamos hoy? Felices de volvernos a encontrar. ¡Feliz es la palabrita! Ahí tenés la plaquita 03472 15-54-0204. ¿Qué número? 15-54-0204. ¿Cuál es la palabra? ¡Feliz! Muy bien, ¿cómo están? Nos vamos al primer corte, antes que me corten, chicas, al primer corte y ya recibimos a nuestra visita del día de hoy. No te vayas, quédate. Servicio de Estética y Arte, Luquearte, de Julieta Biasotti. Todas las promos que buscas en peluquería unisex y maquillaje social. Pedí tu turno al 3472-447546 o por Facebook, Juli Biasotti. Próximamente, servicio artístico. ¿Qué esperas? Luquearte. Valquiria. Ya llega la nueva colección de invierno 2019, pensando en nosotras, Happy Winter, invierno, acá estamos, Valquiria, San Martín 822, Marco Juárez. The
Arcángel Moda te ofrece las mejores marcas de ropa: Pascornú, Buriac, María Bacur y muchos más. Modelos únicos para cada evento. Encontralas en Belgrano 748 Marcos Juárez o en Facebook Arcángel Moda. Entre todos, trabajamos todos los días para mejorar el servicio de salud de los cordobeses. Nos estamos ocupando y con gran esfuerzo de todos, cada día damos un paso más. Estamos finalizando la construcción del nuevo Hospital de San José de la Dormida y el nuevo Hospital Elpidio Torres de la ciudad de Córdoba, para fortalecer el acceso a la salud de miles de familias de la zona noroeste. Además, avanzamos en la refuncionalización integral de la colonia Vidal Aval de Oliva, el Hospital Misericordia y San Roque de la ciudad de Córdoba y de los hospitales de Corral de Bustos, de Anfunes, San Francisco, Belville y La Calera. También estamos construyendo el nuevo hospital de Río Tercero, ampliando y convirtiendo al hospital de Villa Dolores en un establecimiento de alta complejidad. Y ya están habilitadas las comunidades terapéuticas de Santa María de Punilla y de San Francisco para la rehabilitación en adicciones. Sumamos más equipamiento en todo el sistema sanitario, entre ellos el Hospital de Río Cuarto y los hospitales Córdoba, de Niños y Domingo Funes. Seguimos invirtiendo entre todos para que los cordobeses accedan a un servicio de salud igualitario y de calidad en cada rincón de Córdoba. ¿Ves? Entre todos podemos y hacemos más. Óptica Mundo Visual, contactología, visión subnormal, prótesis oculares, anteojos recetados, anteojos de sol, Elizabeth Arden, Teresa Calandra, Infinity, todas las marcas y modelos. Óptica Mundo Visual, San Martín 916, teléfono 03472-456-103, Marco Juárez. Narcisa, indumentaria femenina, te espera en sus dos locales, Juan B. Justo 640 e Hipólito Yrigoyen 949. Incorporamos lencería hasta el talle 130. Seguinos en Insta, Narcisa Marco Juárez. Cuando se trata de una emergencia, un minuto hace la diferencia. Un servicio completo de emergencias, urgencias y visitas domiciliarias asistidas con los mejores profesionales y la tecnología médica más avanzada. Emergencias SAMI ofrece el respaldo que vos y tu familia necesitan para sentirse protegidos en todo momento, en todo lugar. Emergencias SAMI. Y aquí estoy. Sí, estoy aquí nuevamente, ¿eh? Así que ya están preparadas, ¿eh? Para abrir esa puerta, vos me vas a seguir a abrir esa puerta, pero primero quiero agradecer este saludito. Mira, que este nuevo ciclo de mujeres tenga el éxito que tiene todo lo que emprendés. Y te proponemos y te propones. Vamos, María Rosa, con el aprecio de siempre, Betty Mosca. Amor mío, gracias, gracias por acompañarme. Bueno, se viene el segundo bloquecito. Y yo tengo que estar con todos los apuntes por las dudas, ¿vio? Así que, si vos me acompañás, ¿quién me va a acompañar de ustedes dos? Voy a abrir la puerta para recibir a mi invitada. Fue el sueño de este año para mí tener una puerta. Y, por supuesto, me dieron con este gusto. Y aquí, por supuesto, la vamos a recibir. ¡Adelante! No me digas. Hace... Hola. Muy bien, bienvenidas. Pase, pase, pase y se sientan las chicas. Adelante. Por fin están las chicas aquí a sentarse. Ya las presento bien. Así que cierro la puertita porque tanto quise la puertita que entreabre y cierra la puertita. Bueno, ¿quién nos visitan hoy? Vieron a las chicas. La doctora Jimena Páez, médica clínica de salud familiar y general, con diplomatura en nutrición. Hoy hablaremos, como te dije antes, de presión arterial, que era el tema que quiero que desarrollemos hoy.
También nos visita Andrea Aringoli, las chicas están aquí, profesora de yoga, y con ella vamos a hablar de los beneficios que tenemos con el yoga. Así que, ojo, atención, ¿eh? Yo también me voy a sentar. Tengo que agradecer, antes de sentarme, a Betty Tapicería. ¿Vieron qué sillitas que tengo? Ella me las hizo así. ¿Les gustaba, chicas? Está bárbara, divina, ¿no? Bueno, y te digo, y si te parás, el almohadón no se va porque tiene... No lo perdés. Todo, no, tiene un abrojo. Así que le mando un saludo a Betty. Querida Betty, gracias, ¿eh? Bueno, ahora que ya las presenté, tenemos que hablar de un tema muy interesante. Tenemos que dejar de mirar para otro lado y de preocuparnos y ocuparnos por nosotras. Y también, a ellos también se lo decimos porque... Realmente hay que cuidarse. ¿Qué opinan ustedes? Tal cual. Bueno, y vamos a empezar con la doctora Andrea Jimena, que nos va a decir un poquito qué pasa con la presión arterial. ¿Es una enfermedad crónica esta? Bien. Bueno, María Rosa, la verdad que es muy buena pregunta. Si es una... Sí, sí. ¿Por qué? La verdad, esa es la mejor pregunta, si es una enfermedad, porque nos pasa mucho en el consultorio que cuando le preguntamos a los pacientes, ¿tiene alguna enfermedad? Y te dicen, no. Y cuando viene la segunda pregunta, ¿toma alguna medicación? Sí, una para controlar la presión. Claro. Entonces, ahí cabe la respuesta y de decirte que sí, que la hipertensión arterial es una enfermedad y es una enfermedad crónica, por lo cual hay que tratarla y hay que saberla diagnosticar también, que eso es importantísimo. Muy bien. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, yo soy una de esas, dejo el tratamiento? Es decir, me baja la presión, me siento re bien, digo yo, ¿ya para qué voy a tomar una pastillita? Sí, ya está, divina. ¿Divina? No. Bueno, ese es uno de los primeros errores que cometen los pacientes, es el abandono de la medicación. Sobre todo nosotros hablamos de esa falta de adherencia al tratamiento, porque cuando uno diagnostica una enfermedad crónica, ahí es donde hay que plantarse y explicarle la definición. Crónico es de acá en adelante, o sea, no se va a curar. Siempre. Entonces, el hecho de la adherencia al tratamiento, eso es fundamental. Entonces, si yo dejo la medicación, tiene sus riesgos. Obviamente que cuando soy hipertenso y tengo otros factores de riesgo asociados, dejo la medicación, ahí empiezan las complicaciones. Puedo tener complicaciones tanto cardiovasculares como un evento vascular como un ACV. Puedo tener patologías renales. Y bueno, entonces de esta forma lo que explicamos es eso, que siempre cuando uno abandona el tratamiento en una enfermedad crónica van a aparecer las complicaciones. Así que... Y la idea es esa. Claro, atención, porque sabemos hacer esas cosas. Cuando estamos bien, cuando nos sentimos bien y decimos, bueno, ya la estabilicé, ya está. Sí, es como hablamos, que hablé con usted en el consultorio. Uno viene en una situación de salud y de pronto alguien te dice, estás enfermo. Aparece el diagnóstico, sí, sí. Ya sea hipertensión, diabetes, cualquier otra enfermedad crónica. Entonces el paciente tiene que adaptarse a eso, a esa pérdida de estado de salud, hacer el duelo y asumir que tiene una enfermedad crónica. Entonces ahí es donde uno como médico, como acompañante, tiene que sostener y saberlo guiar a ese buen tratamiento. ¿Y cuáles son los factores que pueden afectar? Bueno, dentro de la hipertensión arterial, los factores de riesgo más importantes hoy, que es lo que hablamos nosotros, es el tema del sobrepeso, la obesidad, el sedentarismo, la mala alimentación, el tabaquismo, el estrés. Por eso, bueno, estaba Andrea acá para ayudarnos un poquito. Ya le vamos a preguntar. Sí. El estrés es algo que va afectando cada vez más. La mujer empezó a cumplir un rol importante en la sociedad.
que a veces pesa mucho. Sí. Y la casa, el trabajo, la empieza como a entrar dentro de un rol que sobrepasa, ¿sí? Nos sobrepasó, sí. Entonces, ¿qué pasa? Aparece esto que es el estrés, que aparece con síntomas que a veces es muy difícil explicar. Usted está estresado. Entonces el paciente quiere algo más tangible, algo que yo le pueda decir, mira, tenés acá un forúnculo. Claro. O te tomo la presión, sí, tenés la presión alta, pero la presión se está asociando, a ver, contame un poco, ¿qué pasa en tu vida? ¿Qué está pasando? La parte emocional tiene mucho que ver. Entonces, Andrea también, sí, en el trabajo de ella, que es el yoga, bien, que la verdad que no sé si se dice yoga o yoga, yoga. Ayuda muchísimo, bien, a este tipo de consecuencias que tenemos, sí, nosotras y también ellos. Sí, obviamente, estamos hablando en general. De todo, que, sí, tenemos que canalizar un poco en hacer alguna actividad. Bien, sí, sí. ¿No? Y, por supuesto, antes de que yo siga con, sí, ella, ¿cuáles son los riesgos más peligrosos de sufrir de esta enfermedad? Bueno, como te decía, los riesgos más peligrosos son los eventos cardiovasculares. Claro. Sí, llegar a un infarto, llegar a un ACV, esos son los riesgos más, digamos, cataclísmicos, son los más, sí, preocupantes. Sí, por eso, sí, la idea es que el paciente mantenga valores normales de la presión dentro de los parámetros normales. Claro. Obviamente que se evalúa el paciente en general. Cada individuo es diferente. Eso siempre se lo repito a todos, claro, los pacientes. Sí, por eso, sí, cuando, sí, hablamos de un plan de alimentación, también lo hablamos en función a cada individuo y a cada patología. Vuelvo a insistir. Dentro de las complicaciones, los infartos de miocardio, los ACV, las patologías renales. Nosotros tenemos pacientes, ay, yo, sí, trabajo en un centro de diálisis, donde los pacientes, por causa de una hipertensión arterial crónica, o asimismo por la misma patología renal, sufren hipertensión arterial, entonces se llama hipertensión arterial secundaria. ¿Sí? Entonces, por eso también es importante cuidar a los riñoncitos. También. Sí. También, ¿eh? Así que de esto hablemos, que 2 litros de agua o 3 o lo, sí, que sea, ¿no? Bueno, yo ahora quiero preguntarle a ella los beneficios que nos puede dar el yoga en esta, teniendo la presión arterial alta. En realidad, yoga, como le dicen, yoga, impacta sobre el sistema nervioso central. O sea, uno, cuando llega el alumno con una problemática, siempre se le consulta si hay algún problema, porque yo tengo muchos hombres y si bien hay muchos que tienen presión arterial, se arma la clase enfocado a ellos. Se trabaja desde las posturas, los pranayamas, que ya voy a explicar bien de qué se trata. Suara yoga son ejercicios de respiración y, por sobre todo, aprender a relajarse y a meditar. O sea, uno tiene que hacer un gran paquete en una clase para que la gente pueda salir y saber aplicarlo después cuando se va, porque no es que tenemos yoga todos los días y no todos eligen hacerlo diariamente. O sea, muchos vienen o una vez o dos veces. Está bien, está bien. Y bueno, si bien está bien, yo siempre digo, bueno, aunque sea una vez, lo importante es que empiecen con este camino, que es empezar a conectarse con uno a través de la respiración, que es lo que nos hace estar presente aquí ahora. Que es lo que yo estoy, que se escucha mucho el tema de mindfulness o la conciencia plena. Bueno, la conciencia plena es respirar, observarse la respiración, cómo está el ritmo de respiración, y eso hace que nosotros bajemos nuestro sistema nervioso. Una pregunta, ¿hay, por ejemplo, posiciones que pueden levantar la presión? Tal cual, hermosa la pregunta que hiciste. Ah, ¿viste? Porque yo no hice la tarea contigo. Yo sí con ella y mira, y por ahí me yo siento no te mando mal. Ninguna. Pero bueno, me siento tan suelta porque por ahí me quiero quedar en la estructura de las preguntas. Entonces, y está bueno abrirse un poco. Bueno, hay posturas que no pueden realizar las personas con presión alta, que son todo lo que es posturas invertidas. Claro, claro. Si se busca una postura que haga una estabilidad.
a nivel circulación. Entonces, y por sobre todo en la respiración. Hacer hincapié, la persona no está acostumbrada a hacer una respiración consciente. Nadie, no, si estamos acá, nosotros, todo lo que estamos acá, no nos damos nadie cuenta. Si se pone, sabe cómo está respirando. Entonces lo que yo hago es ponerse 10 minutos al día y observar la respiración. Eso es, es los deberes que yo les dejo a mis alumnos. ¿Viste cuando tenés un día complicado? Y vos decís, deténete. Bueno, me tomo 5 minutos y empecé a respirar porque decís, es la única forma que... Pero observa la respiración, porque una cosa es respirar por respirar y otra cosa es observarse por dentro cómo respirás. Y ahí te conectas con el corazón. Claro, porque esa respiración lleva consciente. A todo, consciente. Sí. A hacerla consciente. Es conciencia plena todo el tiempo. Entonces ahí es cuando uno decide parar. ¿Qué estás haciendo? Bueno, estamos acá sentados hablando. Bueno, señora, me parece que vamos a hacer muchas que nos vamos a hacer un poco de yoga porque se vienen tiempos un poco complicados. Sí, ¿no? En estos tiempos la gente necesita sentirse un poco más adentro, conectada con uno mismo. El consejo que le das a las chicas y a los chicos y a los hombres. A todos, en realidad yo trabajo con niños y trabajo con embarazadas y bueno, estoy en dándole yoga a todos, a todas las edades, a todas las etapas. Y un poco es empezar a encontrarse y no estar tan afuera buscando algo que no se llega nunca a nada. O sea, buscamos siempre, estamos siempre ansiosos por el futuro y tristes por el pasado. Pero nadie está acá en este ahora, presente. Aquí ahora. Y disfrutando. Nadie. Entonces eso se lo digo a los niños, se lo digo a todos. ¿Vieron cuando mi familia no entiende que yo me olvidé de lo que pasó ayer? Yo siempre estoy tan enfocada en el hoy que no sé ni lo que pasó, ni tampoco hago demasiado para ir más adelante. Sí. Más adelante. Porque eso, bueno, provoca, como se ve, ansiedad. Mucha ansiedad. Pánico. Ataque cada de pánico. Cada vez los niños se está viendo cada vez más seguido. Perfecto. Sí. Bueno, yo no sé si me tengo que ir a un corte ya, ¿eh? ¿Me tengo que ir al corte o no todavía? Bueno, puedo seguir hablando, qué bueno. Así que, no, porque viste que el primer programa, es difícil. Uno todavía no está con los horarios. Mira, Víctor me entiende, porque sabe que uno se tiene no que está adaptar. Todavía adaptada a cómo es. Aparte esta dinámica y sabe toda la gente, es nueva para mí porque era diferente el otro programa. Así que ahora estamos más tranquila, ¿viste? Elegimos en casa. Conciencia plena. Exacto. El momento ideal. Estar haciendo un programa un poco más relajado y que nos podemos entender un poquito mejor con todo lo que obviamente estamos viviendo y lo vivimos todo. Todo el tiempo. No es que lo vivís vos y yo no. Todas estamos iguales en este tema, pero esto es lo importante. ¿Cómo podemos bajar o controlar esta presión? Bien. Esto es lo que... Es importante. Lo que más interesa. Bueno, desde el punto de vista médico, obviamente que siempre el tratamiento farmacológico es lo que vamos a indicarle al paciente. Y yo recalco, si bien yo soy clínica, no dejo pasar por alto la derivación, el control y los estudios realizados por un cardiólogo. La verdad que en Marco Juárez tenemos muy buenos cardiólogos, muy buenos colegas que están especializados en cardiología. Por eso es importante hacer la derivación correcta, porque yo puedo medicarlos, darle un tratamiento para bajar la presión. Pero mira, esto ahora sigue así. Vamos al cardiólogo, hacemos una valoración cardiológica, un electro, un ecocardio, una prueba de esfuerzo. Hay muchos estudios para realizar. Una vez que tenemos eso, continúo con otra cosa. Usted tiene sobrepeso, obesidad, empiezo con un tratamiento clínico nutricional. Cuando hablo de un tratamiento clínico nutricional, ese paciente ingresa al consultorio y vamos a empezar a trabajar sobre un plan de alimentación saludable. Yo no hablo de dietas, no existen las dietas. Yo no trabajo con dietas restrictivas. No, porque eso es el cuco. Más te dicen, hacer dieta, peor, yo no hago la nada. La palabra dieta ya es... No. Trabajo con un plan de alimentación saludable en el cual siempre les explico a todos los pacientes que trabajamos con un plato de alimentación saludable, que acá te lo traje. Ay, sí, si eso se viene, así que ojo, ya vamos a ver qué vamos. Bien, el plato de alimentación saludable y a su vez le damos un registro, ¿sí?, con una guía donde el paciente acá tiene algunos tips a tener en cuenta. Bajar de peso,
disminuir el consumo de sal, que eso podemos hablar también un poquito, que es el cuco, la sal. Y tomar la medicación, disminuir el consumo de alcohol y tabaco si el paciente lo realiza. Y el registro diario y semanal, que eso es importante para el paciente. Tener un registro y saber qué presión tiene. Porque hay mucha gente que nunca se controló, no sabe. Sí, es verdad. Pero también después le agarra como una psicosis, ¿viste? Claro. Bueno, empiezan a tomarse siempre, todos los días, cada rato la presión, ¿cuánto tengo? Es como la balanza, es igual que la balanza. Sí, sí. Acá el tema es que el paciente tenga un control y es tratar de bajar, como dice ella, es de concientizar. Mira, yo soy hipertenso, listo, me voy a tomar dos veces por día o dos o tres veces por semana. La idea es que uno no le tiene que imponer este tema del pánico o asustar al paciente. Sí, es verdad. Porque si no, no sirve tampoco para esta adhesión al tratamiento. Pero se ve que muchos no se asustan porque no hacen caso. O no los reto mucho. Entonces, no. Fuera, entonces. Y la otra que, por ejemplo, yo estoy también en el hospital y al mínimo dolor de cabeza lo asocian con aumento de la presión arterial y pasan y se toman la presión. Y no todo dolor de cabeza habla de hipertensión arterial. Entonces también es eso, de poder educar al paciente cuáles son los síntomas, cuáles son los pasos a seguir con el tratamiento, con la alimentación y qué cositas hay que modificar. El consumo de alcohol, como te decía antes, y el consumo de sal. Y perfecto. De tabaco si el paciente fuma. También. Sí. ¿Cuántas cosas, no? Hay mucho por aprender. Bueno, pero ella como profe de yoga, que sí. Ustedes comen toda comida sana, hacen una vida totalmente... En mi caso sí. Ella es obediente. Ella es obediente. En mi caso sí, pero bueno, porque uno tiene... Ya tiene una disciplina. Exacto. A seguir, así que por eso mira qué figura que tiene también. El tema, María Rosa, más allá de la disciplina, son cambios de hábitos. Claro. Sí. Yo lo que hablo mucho con los pacientes es eso, es cambiar hábitos, porque yo no te voy a decir, no vas a tomar más una copa de vino, pero vamos a tratar de cambiar el plato, no vamos a comer pan, pero vamos a tomar una copa de vino. Claro. Es cambiar hábitos, simplemente eso. Bueno, vamos a hacer una pausa, chicas, ¿qué les parece? El tema da para mucho, pero después seguimos con este tema, quiere decir que no te vayas. 15-54-0204, feliz, y tenés todos esos premios, inclusive los libros que nos trajo la doctora para sortear, que están buenísimos. Así que no te vayas, quédate. Servicio de Estética y Arte, Luque Arte, de Julieta Biasotti. Todas las promos que buscas en peluquería unisex y maquillaje social. Pedí tu turno al 3472-447546 o por Facebook, Juli Biasotti. Próximamente, servicio artístico. ¿Qué esperas? Luque Arte. Valquiria. Ya llega la nueva colección de invierno 2019, pensando en nosotras, Happy Winter, invierno, acá estamos, Valquiria, San Martín 822, Marco Juárez. Arcángel Moda te ofrece las mejores marcas de ropa, Pascornú, Buriac, María Bacur y muchos más. Modelos únicos para cada evento. Encontralas en Belgrano 748 Marcos Juárez o en Facebook Arcángel Moda. Entre todos, trabajamos todos los días para mejorar el servicio de salud de los cordobeses. Nos estamos ocupando y con gran esfuerzo de todos, cada día damos un paso más. Estamos finalizando la construcción del nuevo Hospital de San José de la Dormida y el nuevo Hospital Elpidio Torres de la ciudad de Córdoba para fortalecer el acceso a la salud de miles de familias de la zona noroeste.
Además, avanzamos en la refuncionalización integral de la Colonia Vidal Aval de Oliva, el Hospital Misericordia y San Roque de la Ciudad de Córdoba y de los hospitales de Corral de Bustos, de Anfunes, San Francisco, Belville y La Calera. También estamos construyendo el nuevo hospital de Río Tercero, ampliando y convirtiendo al hospital de Villa Dolores en un establecimiento de alta complejidad. Y ya están habilitadas las comunidades terapéuticas de Santa María de Punilla y de San Francisco para la rehabilitación en adicciones. Sumamos más equipamiento en todo el sistema sanitario, entre ellos el hospital de Río Cuarto y los hospitales Córdoba, de Niños y Domingo Funes. Seguimos invirtiendo entre todos para que los cordobeses accedan a un servicio de salud igualitario y de calidad en cada rincón de Córdoba. ¿Ves? Entre todos podemos y hacemos más. Óptica Mundo Visual, contactología, visión subnormal, prótesis oculares, anteojos recetados, anteojos de sol, Elizabeth Arden, Teresa Calandra, Infinity, todas las marcas y modelos. Óptica Mundo Visual, San Martín 916, teléfono 03472-456-103, Marco Juárez. Narcisa, indumentaria femenina, te espera en sus dos locales, Juan B. Justo 640 e Hipólito Yrigoyen 949. Incorporamos lencería hasta el talle 130. Seguinos en Insta, Narcisa Marco Juárez. Cuando se trata de una emergencia, un minuto hace la diferencia. Un servicio completo de emergencias, urgencias y visitas domiciliarias asistidas con los mejores profesionales y la tecnología médica más avanzada. Emergencias SAMI ofrece el respaldo que vos y tu familia necesitan para sentirse protegidos en todo momento, en todo lugar. Emergencias SAMI. Látigo a los chicos. Bueno, estamos aquí nuevamente. Tengo muchos saluditos, Bueno, para la doctora Jimena, es oriunda de Nuetinger, saluda a Anabela del Arco. Oh, Anabela, gracias. Un besito, amiga. Ella también es parte de Mujeres Marco Juárez. Sí. Me dice, hola, te miro desde Montevideo, feliz, porque estoy con quimioterapia, y resisto bien el tratamiento. Graciela Correa. Mi amor, adelante, vamos todavía. Y éxitos, Mari, estás divina. Ay, gracias, chicas, ustedes me dicen cada piropo. Patri Batalla, estás muy linda, saludo Celia Cala. Celia, querida, acá falta una chica que venga a debatir sobre este mismo tema. A vos, que estás en tu casa, estás en tu hogar. No te anotaste, ¿eh? Mirá que yo te espero. Bienvenida, te veo y te saludo desde Nuetinger. Anabela, ¿nuevamente o lo estoy leyendo de nuevo? ¡Ay, estoy leyendo otra vez! Muy bien, están todos aquí. Gracias, por los saluditos. Gracias. A ver si repito todos los saludos. Me encantó. Bueno, estamos aquí con esta parte nutricional, ¿no es cierto? Sí. Sobre todo leer las etiquetas, doctora. Perfecto. Hablemos de primero del plato de alimentación saludable. Que ahí está. Comentábamos recién, donde vamos a educar al paciente a incorporar distinta variedad de alimentos. ¿Sí? Bien. Que eso es fundamental. Orden, movimiento e hidratación. Dentro de lo que es el orden en la alimentación es trabajar con distintos grupos de alimentos, vitaminas, minerales, fibra a través de frutas y verduras, carbohidratos y proteínas. Bien, con eso trabajamos un plato de alimentación saludable. Obviamente que es muy amplio, tendríamos que tener dos programas. Un programa todo completo para bien, alimentarnos. Perfecto. Pero quería agregar con respecto al tema de la sal, que acá es importantísimo porque el paciente hipertenso viene y te consulta y dice, doctora, me sacaron la sal. Mm. La idea acá es poder reemplazar la sal con hierbas, ¿sí? Y si vamos a utilizar una sal, yo recomiendo mucho esta sal que se llama sal saludable,
Y hay otra que, bueno, no la pude conseguir, pero siempre la trae, voy a meter el chivito, de Marta Cantarini. Sí, le mandamos un saludo a Martita, claro que sí. Fui a conseguir también estos productos a su negocio, que se llama Gotas de Mar. Son sales que tienen 0,03% de sodio, y cuando nosotros hablamos de ese porcentaje estamos hablando de muy bajo en sodio, ¿sí? Después quiero que aprendan a leer el etiquetado, porque van a poder leer que dice sin sal agregada. O sea, que este producto fue realizado con la materia prima sin agregarle sal. ¿Bien? Y cuando hablo de bajo en sodio o muy bajo en sodio, es porque va a tener otro tipo de valores con respecto a la cantidad de sodio. Voy al agua también. ¿Por qué traje el agua? Sí, eso es lo que te quería preguntar. Bien. ¿Tiene sodio? Tiene sodio. Por eso, vamos, yo lo que les recomiendo, esta marca se la recomiendo mucho, ¿por qué? Porque van a ver que tiene, no sé si la cámara lo puede ver, un loguito donde está, ¿sí? Avalado. No se puede, está, no. Bueno, sí, no se puede mostrar. Sí, ahí no. Se ve, es un loguito pequeño que van a leer que tiene, que está avalado por la Fundación Favaloro, claro, ¿sí? Claro, bien. A ver, ahora sí. Ese es el logo, ¿sí? Ahí perfecto. Está, lo vio, ahí está. ¿Y qué significa esto? Que tiene sodio en menos de 7 miligramos por litro. Entonces, esta agua la pueden tomar tranquilamente, y si comparan el etiquetado con otras aguas mineralizadas, van a ver que tiene muchísima cantidad de sodio. Perfecto. Ese es otro tema que a veces no nos damos cuenta. Sano, tomamos agua mineral. Todo el día. Todo sanito, pero no. Y ya que lo decís, es que dicen, no, me sacaron la sal, no como nada con sal, pero toman mates con edulcorantes. Eso, doctora. ¿Viste? Y hay edulcorantes que en su composición química tienen ciclamato de sodio. Sí. ¿Sí? Y es lo mismo si yo hubiera estado tomando o comiendo productos con un alto contenido de sodio. Por eso también eso cabe recalcar. ¿Bien? Si voy a tomar un agua común y le agrego un sobrecito de un juguito, estos jugos tienen alto contenido de sodio. Para que ustedes se den, son los etiquetados, son muy chiquititos, no lo sí, van a alcanzar. Sí, la verdad a ver. Que es todo, bueno, muy pequeñito. Yo lo marqué, pero tienen 1.257 miligramos de sodio para preparar el jugo. Entonces es muchísima la cantidad. Por eso yo recomiendo a esta agua un exprimido de naranja, un exprimido de limón. Uso mucho el jengibre, la menta, volver a endulzar con cuestiones mucho más naturales y que tienen otros beneficios sobre el organismo también. Bien. Las sopas también, tengo un tema con la sopa que se sí, me explica. Sí, bueno, que las sopas esas... caldo, muchísimo. Mío. Por eso, dentro del local de Marta, lo que pude conseguir para mostrarle a los pacientes... es que este caldo, ¿sí? Es un caldo natural que dice sin sal agregada. Bien. Que si yo comparo con esta otra, obviamente que la cantidad de sodio es abismal la diferencia. Bien. ¿Queda claro? Bien. Yo te podría explicar, porque hay distintas definiciones, como te dije antes, es bajo en sodio, reducido en sodio, muy bajo en sodio o sin sodio. El tema es que el paciente no va a estar con la calculadora sacando y convirtiendo la cantidad de sal en sodio, ¿bien? Lo único que por ahí quiero que registren es que los sobrecitos de sal, es ese sobrecito, el uso completo por día, de 5 gramos. Perfecto. ¿Bien? Atención, esa medidita, atención, ¿eh? Así que vos me prometiste que te ibas a cuidar. Sí. Empezamos el primer programa, vamos a seguir cuidándote en el segundo también. El tiempo... se nos termina, yo sé, tengo que hacer un cierre, pero quiero agradecerte por tu tiempo, por estar con Mujeres Marcos Juárez. Gracias. Doctora, gracias, un placer tenerlas a las dos. Bueno, así que todo en pos para que cada día vivamos mejor. Obviamente. Muchísimas gracias. Bueno, y ahora me voy, sí, pero falta mis secretarias, ¿se fueron? No me diga. ¡Ay, chicas! ¿Quién se va a llevar? Sí. A ver.
Saludo para Jimena, de Andrea. Le mando un saludito, doctora. ¿Cómo la quieren también? ¿Vio? ¡Qué hermoso! Y hay otra más. Y mis secretarias se fueron. ¿Se fueron? ¿Te quedaste vos? Bueno, mi productora me va a ayudar, ¿eh? Gracias, amor mío, por estar y por acompañarme, ¿eh? Ella, bueno, sacamos usted. Sí, saque usted. Cierre los ojitos, ¿eh? No espíe, por favor. A ver si no traje los lentes, va a tener que leer. A ver qué, mi secretaria, ya si me escribió tan... A ver. Primera ganadora. ¡Ay, ya! Apareció. Venga. Diga usted. Ah, no tiene, claro, pero claro. A ver, íspide, 052, Ítalo. Gracias, caballero. ¿A dónde? Ahí. Un caballero participando, Ítalo, gracias por participar, ¿eh? Mire qué lindo. Ahí está. Muy bien. Claro, te quería decir que vos digas. Venga usted, saque otro. A ver. Vamos a tener que tener un micrófono así, ¿viste? Así. A ver. Debe. Adriana 534. Pero tenemos que decir que ganó, ¿eh? Cada una. Ítalo se va a llevar. ¿Qué se lleva, Ítalo? Narcisa. Bueno, el primer premio de Narcisa, usted lo pone ahí. El segundo premio, Adriana. ¿Qué quiere, amor mío? Ahí tiene, amor. Ahí está. Bien. Se lleva este regalito. Y este que es una preciosura, amiga. ¿Usted lo abre también? Muéstrelo. Dele. Rapidito. ¿Por qué? ¿Porque es de luz de luna? No, pero tiene otra cosita. Muestre. Miren qué belleza. Luz de luna de nuestros queridos emprendedores. El domingo, atención, van a estar a partir de las 15 horas. Mire qué belleza. ¿Quién se lo gana? ¿Quién se lo gana? A ver. A ver. Estela Bianchi. Estela. Allá. Ay, estoy confundida. Bueno, José Luis, teneme paciencia. Este año recién comienza. Bueno, ahí está. A ver, póngalo ahí. Queridas, gracias a todos los que me acompañaron, a las doctoras. ¿Qué cosa? ¡Ay, me! Perdón, productora, está media mareada la Mari, oye. Bueno, a ver, diga bien fuerte. Uno y uno vamos a tener. Adriana Fassi. Mostrale, pero está chiquitito. A ver. ¿Cuál se lleva, Adrianita? Ay, más de 100 recetas. Toma. Ahí. Te voy a pasar por tu casa, pasame las recetas, Bueno, y el placer de comer bien, doctora. ¿Se puede comer bien y hacer dieta? Bueno, ¿a dónde estoy? Acá. Ahí, Lucía. A ver, ¿quién se lo gana este? Dame. Pipi. Ah, bueno. ¿Lo ve? ¿Él? Lili Barrera. Bien. Bueno, ahí están todos los ganadores, Qué rápido que se me fue el programa. No, tenemos que tener 2 horas, 3 horas de programa, porque esto da para mucho más, da para mucho. Bueno, mi querida amiga Nancy, nos encontramos hoy para caminar. Me está haciendo el aguante. Chicas, vamos a caminar. ¿Vio lo que dijo la doctora? Yo ya empecé, nos quedó la aplicación del paso. Sí, empecé a caminar, doy dos vueltas y me siento, pero lo voy a lograr. Me felicitaron anoche porque dice que empecé a caminar, ¿viste? Le estoy haciendo caso. ¿Nos cuidamos todos? ¿Salimos a caminar? ¿Qué te parece? Esta tarde a las 18, la semana que viene, 19:30, para vos que te quejaste por el horario. Pero mirá que te voy a esperar, Así que no me dejé plantada en la plaza del centro. ¿Me puedo ir ya? ¿Estoy en horario? ¿Me pasé? Productora, ¿me pasé? Me deja. Qué bueno que están mis compañeros hoy.
Muchísimas gracias a todos y sobre todo este esfuerzo, la ayuda de todos para que este rinconcito que vos ves acá, me olvidé de las plantas, que hay que agradecer. Mística, amiga de Mística, gracias Mística, mirá las plantitas que me mandaste, ahí está. Gracias, gracias, gracias. Gracias a todos, nos volvemos a encontrar el miércoles cuidándonos, ¿eh? Este mes te juro que te voy a tener así para que te cuides y para que estemos bien. Nos vemos. Un tiempo dedicado a nosotras, para actualizarnos, para entretenernos, para enfocarnos en los temas más importantes, para conocer todo lo que pasa y lo que nos motiva, para vos y para todas. Aquí comienza Mujeres. Mujeres. Con la conducción de María Rosa Jereis. Un tiempo para dedicarnos a todas las mujeres y a la familia, para acompañarte en tu día a día.